Hola, soy Ivo Fiz y en este tutorial no solamente te voy a explicar en qué consiste la redacción de contenidos, también vas a descubrir cómo se utiliza de forma eficaz en los negocios, cuáles son sus diferentes tipos y, por supuesto, sus principales beneficios. Por cierto, este tutorial te interesa tanto si quieres aplicar la redacción de contenidos a tu negocio o empresa, como si quieres convertirte en un profesional y ofrecer ese tipo de servicios. Comencemos. La redacción de contenidos es el proceso de investigación, planificación, escritura, edición y optimización de textos informativos, educativos o de entretenimiento dentro de una estrategia de marketing conocida como marketing de contenidos. Los textos resultantes pueden utilizarse en múltiples formatos. Los más habituales son los artículos en blogs o revistas o los posts en las redes sociales. Sin embargo, también se utilizan en formatos como boletines de correo electrónico, infografías y, por supuesto, en vídeos y podcasts. Por cierto, a esta disciplina también se la conoce por su denominación en inglés, content writing. Veamos ahora cómo se utiliza. Aunque la redacción de contenidos ha adquirido mucha popularidad en el mundo online, lo cierto es que lleva utilizándose desde muchísimo antes del apogeo de Internet. Los programas de televisión y especialmente las revistas divulgativas y de entretenimiento son perfectos ejemplos de ese modo tradicional de utilizar la redacción de contenidos. En su mayoría han sido sustituidas por blogs y portales de contenidos. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo: atraer y crear una audiencia de potenciales consumidores y clientes. La única diferencia, aunque es muy importante, es que Internet ha democratizado el acceso a la redacción de contenidos como servicio y estrategia de marketing. Ahora, cualquier emprendedor, negocio o empresa puede contar con su propio blog y perfiles en las redes sociales y comenzar a divulgar contenidos que atraigan a su audiencia. Dicho eso, hay dos grandes modalidades o modelos de negocio en la utilización de la redacción de contenidos. Por un lado, están los negocios y empresas que crean y divulgan contenidos en su propio blog y redes sociales para atraer a clientes y consumidores de sus productos o servicios. Y por otro lado, hay muchísimos portales e incluso perfiles sociales que actúan de forma autónoma que generan ingresos insertando publicidad en sus contenidos o incluso promocionando abiertamente los productos o servicios de otras marcas. Su modelo de negocio consiste en cobrar por cada clic o visualización de esos anuncios o bien cobrar comisiones por las ventas generadas de esos productos o servicios de terceros. Dicho esto, no hay que confundir la redacción de contenidos con otras disciplinas vinculadas a la escritura. En primer lugar, la redacción de contenidos no es lo mismo que el periodismo. El periodismo se basa en la recopilación, tratamiento, interpretación y difusión de información, a menudo de actualidad. Por supuesto, la redacción de contenidos también es informativa e incluso puede valerse de noticias. Sin embargo, el objetivo del periodismo no es ser utilizado como una estrategia de marketing, o por lo menos no debería ser así. Su objetivo intrínseco es informar, mientras que en el caso de la redacción de contenidos, su objetivo es atraer y retener a una audiencia a la que después se van a presentar productos y servicios. En segundo lugar, la redacción de contenidos tampoco es lo mismo que la redacción técnica, por lo menos estrictamente hablando. Es cierto que desde un punto de vista amplio, la redacción técnica se considera un tipo de redacción de contenidos o incluso un tipo de copywriting, de lo cual hablaremos más adelante. Pero estrictamente hablando, la redacción técnica consiste en transmitir de la forma más comprensible información compleja. En ese sentido, se utiliza para la elaboración de manuales técnicos, manuales sobre software, manuales de herramientas y todo tipo de información que se brinda al usuario de la manera más sencilla. Igualmente, los portales y la información de la administración pública también puede considerarse redacción técnica por el hecho de que intenta traducir o transformar esa información compleja en algo
que los usuarios y la ciudadanía puedan comprender con facilidad. Por último, la mayor confusión es la que hay entre redacción de contenidos y copywriting o redacción publicitaria. No son lo mismo y tengo un tutorial al respecto. No obstante, permíteme adelantarte que el copywriting no es otra cosa que redacción publicitaria o lo que es lo mismo, la confección de textos para convertir y vender. En ese sentido, los formatos más habituales son anuncios, cartas de venta, actualmente reconvertidas en el mundo digital en forma de páginas de venta, fichas de producto, dosieres de venta, formularios comerciales y las páginas principales de una página web, porque todas ellas buscan convertir al usuario en un prospecto o, en último término, en un cliente de la marca o del producto o servicio. Para que te quede clara la diferencia, la redacción de contenidos tiene el objetivo de atraer, crear y retener una audiencia, y el copywriting tiene el objetivo de convertir esa audiencia en cliente. Por cierto, ambas disciplinas se utilizan en una estrategia de marketing y no es raro que se combinen en los mismos formatos. De hecho, hay profesionales que proporcionan ambos servicios. Sin embargo, estrictamente hablando, son disciplinas diferentes con objetivos diferentes. Por cierto, si este tutorial te está gustando, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale al botón de suscribirse, pégale ahí la campanita, dale al me gusta y compártelo con todo el mundo para que puedas seguir haciendo tutoriales como estos. Veamos ahora los distintos tipos de redacción de contenidos. Hay muchas formas de clasificarlos, sin embargo, voy a proponerte la que considero más práctica y comprensible. En primer lugar, tenemos la redacción de artículos y redacción SEO. Los artículos o entradas de un blog son el tipo de contenido más intensamente utilizado por los negocios y empresas en una estrategia de marketing de contenidos. Además, después puedes reutilizar la información en otros formatos como infografías, podcasts, vídeos, encuestas, etc. La variante más extendida es la de artículos optimizados para los buscadores, o lo que es lo mismo, la redacción SEO, por el hecho de que te permite posicionar esos contenidos en los resultados de los buscadores como Google y atraer tráfico orgánico hacia tu página web. El segundo tipo es la redacción de white papers. Los white papers no son otra cosa que guías o informes elaborados acerca de una temática en particular o una problemática específica que se brindan en formato de ebook en PDF descargable y que se ofrece a los usuarios como lead magnet, como imán de prospectos, a cambio de que estos nos cedan sus datos, fundamentalmente su correo electrónico, a través de un formulario o una página de captura. Los white papers pueden ser escritos tanto por redactores de contenidos como por copywriters en función de dónde se vaya a utilizar este white paper en un embudo de conversión. Para que te hagas la idea, si este white paper es utilizado para atraer una audiencia y generar suscriptores, por norma general lo ideal es que lo escriba un redactor de contenidos. Sin embargo, si ese white paper se utiliza para proporcionar una información clave a tus suscriptores y prospectos para convencerlos de que compren, en ese caso, lo ideal es que lo conciba un copywriter. En tercer lugar está la redacción de notas de prensa. Las notas o comunicados de prensa son mensajes que se envían a los medios de comunicación para hacerles saber un acontecimiento o información de interés periodístico. Son utilizadas tanto por los negocios como por cualquier otro tipo de institución, por ejemplo, los partidos políticos. En ese sentido, pueden ser escritas tanto por periodistas como por redactores de contenido. En cuarto lugar, tenemos la redacción para las redes sociales. Estas publicaciones te permiten alcanzar a nuevas y masivas audiencias en esos entornos sociales para dar a conocer tu marca, tu negocio y, por supuesto, los productos y servicios. Además, gracias a la dinámica de las redes sociales, te permiten crear una relación más estrecha y cercana con esas audiencias. En quinto lugar está la redacción de boletines de email. Los boletines o newsletters te permiten mantener un contacto directo y unipersonal con cada uno de los suscriptores, tu lista de correo electrónico
o los prospectos en tu base de datos. Son una herramienta fundamental de negocio porque te permiten dar a conocer a tus suscriptores y potenciales clientes nuevos casos de uso de tus productos o servicios, nuevas problemáticas que pueden ser resueltas por estos e incluso nuevos productos o servicios ofrecidos por tu negocio. Por cierto, las comunicaciones propias del email marketing pueden ser escritas tanto por redactores de contenidos como por copywriters en función de si el objetivo es más informativo o bien tiene un objetivo más de promoción y venta. En sexto lugar tenemos la redacción de infografías. Efectivamente, los redactores de contenido se ocupan de planificar, investigar y, por supuesto, redactar la información en estas infografías, las cuales proporcionan una experiencia totalmente diferente a los usuarios, dando información de una forma muy visual y sintetizada. En séptimo lugar tenemos la redacción de guiones para vídeos y podcast. En realidad se trata de una versión de la redacción para artículos en un formato audiovisual. Es fundamental saber crear guiones que retengan a los usuarios el máximo tiempo posible. Finalmente, tenemos la redacción de casos de éxito o casos de estudio que pueden proponerse tanto en formato digital, en una página, o bien en el tradicional documento utilizado por las empresas. Son escritos tanto por redactores de contenidos como por copywriters y son una herramienta fundamental de credibilidad en los procesos de venta. Por último, permíteme resumirte los 7 beneficios fundamentales de la redacción de contenidos. El primero es el incremento del tráfico orgánico mediante el contenido SEO. Los contenidos optimizados te permiten mejorar el posicionamiento de tu blog y tu página web en los resultados de Google y así recibir un tráfico o visitas de forma estable. Además, estos contenidos también atraen backlinks o enlaces entrantes por parte de otros portales web, lo cual te confiere mucha autoridad y mejora igualmente el posicionamiento. De hecho, de acuerdo con Aberdeen Group, los líderes de contenido generan 7,8 veces más tráfico que sus competidores. El segundo beneficio es la atracción de prospectos cualificados. De acuerdo con SEMrush, el 75% de los negocios que utilizan marketing de contenidos esperan generar leads de más calidad. Si tu estrategia es adecuada, puedes atraer a usuarios que encajen en tu perfil de buyer persona. Tengo un tutorial al respecto, de forma que estarán interesados específicamente en el tipo de producto o servicio que proporcionas. El tercer beneficio es la retención del usuario y las visitas recurrentes a tu página web. Si proporcionas abundante contenido de calidad, tienes muchas más probabilidades de que el usuario que aterrice en tu página web consume otros contenidos que están igualmente publicados y además incrementas las probabilidades de que regrese en posteriores sesiones a seguir consumiendo la información que proporcionas. Y lo que es más importante, cuanto más tiempo esté consumiendo los contenidos, más probabilidades tienes de que convierta o, lo que es lo mismo, se suscriba en tu formulario de suscripción o incluso compre tus productos o servicios. El cuarto beneficio es la visibilidad, descubrimiento y liderazgo de marca. De acuerdo con The New York Times Licensing, el principal objetivo del 86% de los responsables de contenido es generar conciencia de marca. Cuanto más contenido de calidad publiques, ya sea en Google posicionándolo o bien en las redes sociales, más probabilidades tienes de que tus usuarios y potenciales clientes te descubran y, lo que es más importante, que perciban en ti el liderazgo en el sector. La quinta ventaja es la mejora de la credibilidad y autoridad de marca. De acuerdo con Social Media Grading, el 30% de los marketers y gestores de negocio, y este es el porcentaje más elevado de sus estadísticas, consideran que los contenidos son el elemento que les aporta más credibilidad en su blog. El sexto beneficio es la diferenciación respecto a la competencia gracias a tu voz de marca. Te sugiero ver mi otro tutorial al respecto. Ahora quédate con esta idea. Cuanto más contenido de calidad publiques, más probabilidades hay de que tu audiencia perciba tu personalidad de marca, se identifique con tus valores y, sobre todo, te distinga del resto de tus competidores. Y el séptimo y mayor beneficio es el incremento de las ventas. De acuerdo con Demand Gen Report,
la mayoría de los consumidores afirma haber leído o consumido contenidos durante su viaje del cliente. El 79% ve casos de estudio, el 76% infografías, el 71% blog post, el 66% webinars y el 49% vídeos. Además, de acuerdo con Aberdeen Group, las tasas de conversión a venta de las empresas y negocios que utilizan marketing de contenidos son casi 6 veces superiores a las de las empresas que no. Ahora, si este tutorial te ha parecido claro e instructivo, por favor, échame una mano. Suscríbete, dale la campanita, dale al me gusta y compártelo con todo el mundo para que puedas seguir creando contenidos como estos. Y ahora lo que te recomiendo es que veas este siguiente tutorial.